Yo, Termino my nomina. Soy Lean Inquisito. Estamos en un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo episodio del Pokémon Resolute Version. Hacía mucho tiempo que no lo subía. Y para variar, hoy tendréis dos vídeos. No dos de Pokémon, pero tendréis dos vídeos. El primero será este de Pokémon. Y el segundo será el de Kingdom Hearts 2. Que empezamos hoy la serie. Ya lo veréis. No sé qué hora lo subiré. Supongo que igual una hora más tarde que este. Y hoy toca gimnasio, tengo un miedo que te cagas, tipo aéreo es, ya veréis, creo. El hombre que viaja por el cielo, es tipo aéreo fijo. Vale, buenas, Lean. ¿Estás aquí para tu primera medalla? Yo acabo de terminar. ¿Quieres que te muestre la medalla? No me la han dado, he perdido. Qué pringao. ¿Y tú? ¿Te ves con suficiente capacidad para ganar la medalla? Buah. Lo veo muy chungo, ¿eh?, el episodio de hoy. Si no pierdo a uno, poco le faltará, tío. Porque es tipo volador. Y de los míos, solo el Togepi y el Rattata pueden hacerle algo. Es que no me la puedo jugar a sacar al Steve y que duerma alguien. Porque los tipo volador, la mayoría son rapidísimos. Y me puede pegar la paliza del siglo. No lo siguiente. Ah, que sí, que estás dormido, compañero. Me molesta la animación, tío. Muy lento, macho. Me gusta que se mantenga dormido, pero es que la animación es un coñazo. Vale. No utilices poción, ¿vale? ¿En serio? A ver cuánto tardo yo en despertarme, verás. Vale. Me toma por culo, hombre. Joder, qué agonía, tío. No sabía que este señor me iba a dormir. Ojo, supersónico. Hombre, creo que vamos a quitar Stun. Porque Stun lo que hace es paralizar. A veces se paraliza y otras veces no. Prefiero que a veces se confunda y otras no. Y por lo menos la confusión le va a quitar vida. No sé, es mi forma de pensar. A lo mejor tenéis otra. Pero yo creo que es lo más inteligente que voy a hacer aquí. No lo sé, a lo mejor me decís. Lo mejor era no aprenderlo. Yo qué sé. La arvestra, yo creo que lo vamos a dormir también. Porque puede ser un problema. Esperamos que no tengo. Que no tenga ataques de tipo fuego. Para cuando se despierte, que va a tardar. Todos sabemos que va a tardar en despertarse este señor. Tipo fuego bicho. Vamos a usar supersónico por si se despierta. Que se pega un Cattle solo. Que seguro que lo hará, sí. ¡Míralo! Y como es un grande se pega al solo. Menos mal que no me he cambiado a Steve. Te vuelves a dormir, gracias, compañero. Veo que ha tenido esta noche un sueño bastante placentero. Porque no sé cómo cojones te despiertas en un turno, compañero. Vale, estás dormido. Es que no tengo tipo volador. Vamos a ir con Steve a placajes, tío. Yo qué sé. O a Ulrich a hipercolmillos. Vamos con Ulrich a hipercolmillos. Está dormido. Mientras no pierda la confusión de camino, me parece correcto. ¡Madre mía! ¡El criticazo de Ulrich! ¡Qué grande! Después lo necesitaré en el gimnasio y no me lo hará. Noibat. Noibat, vamos a volver a poner a Steve. Vamos a dormirlo. Siempre igual, gente. Siempre igual. Siempre arriba. Vamos a sacar a Kiro. Para que le haga unas fintitas aquí. Que creo que le puede quitar bastante al compañero. No hace counter, pero yo creo que. Mierda. Pero creo que le puede quitar bastante. Claro que sí. Ya veréis. Veréis tú si no me lo mata. Intimidación. Me viene perfecto. Pepe me baja la defensa. Mucho.
Vale, atacamos primero. Yo creo que de un par de fintas. Uf, casi de una, loco. Vale, lo aguanta bien, lo aguanta bien. Madre mía. No te tendré que sacar a ti en el gimnasio, ¿no? Aguanto bastante bien para que le haga counter un tipo. Y le hace crítico ahora, tío. Vale, 280 dineros, Vale. Gracias, ya sé que la ganaré, por favor. ¿Lo dudas, compañero? Soy tonto. Muy tonto. Vale, vamos aquí a curarnos. Por favor. Estamos en el primer gimnasio con 6 Pokémon, de los cuales solo me sirven 2. O sea que es como llegar al primer gimnasio de siempre. Que llegas con 2 o 3 Pokémon, que tampoco llegas con más. Y que en el final, y al final solo utilizas el que te han dado al principio. Tú que me cuentas. Relájate, relájate. Confía en ti. No será capaz de bloquear tu camino hacia la primera medalla. Ojo, ha sido el palo. Esta gente, no voy a pelear con ello. Por cierto, esto se está viendo, ¿no? Espérate, voy a mirar la grabación. Esta, no, no se ve, perfecto. Nada, es que tenía el puto ratón justo en medio de la pantalla. Me vas a decir tu Swileu. ¡Swil! ¡Vale! ¡Oh, hi! ¿Me quieres desafiar? Bueno. ¿En serio, tío? No quiero pelear contra tus putos estudiantes, tío. Voy con Montero de primeras, que tienes, que tiene bostezo. Voy con el de la izquierda. I will let you understand why I choose the bear keeper. Vamos, que ahora te enseñará por qué es un cuidapájaros. Espérate, me pica la oreja. Bear keeper, no me acuerdo cómo se llama en español. No lo sé. Vamos, Montero. Si no tengo, tiene ataques de mierda, tío, para tipo volador. Bueno, para tipo volador y para cualquiera que no sea dragón, ¿sabes? Porque madre mía, el tipo hada. Dragón, lucha y algo más era, no me acuerdo. ¿Lucha? Igual me he ido ahí, se me ha ido de las manos, a mirarlo. Sé que tipo dragón fijo. Que vaya tipo de mierdas han buscado para hacerle contra a tipo dragón. Pero bueno, no había un tipo dragón slayer, no. Joder, tipo dragón slayer, hubiese quedado muy pepino, Todo se ha de decir. Vale, vamos a seguir. Está dormido, o sea. Que vaya tirando. A ver, dragón, lucha y siniestro, vale, sí. Dragón, lucha y siniestro. Lucha y siniestro. Soy tontísimo. Al tercer Pokémon de la pava esa podría haber tirado esta mierda. Vale. Y se tendría que ir ya para el pozo. Perfecto. Madre mía, este Spearow sí que ha dormido, sí. Se ha tragado todos los turnos, Qué desgraciado. Madre mía, Birkiver Bruce. ¿Understand qué? Se has perdido. Puede sobrevivir a mi ataque. Mi ataque. A mi ataque. A mi ataque no sé qué. Mi ataque. Gubat. Es tipo siniestro, ¿no? Tipo siniestro, pues vas a pillar. No me, no me va a quitar. No me va a quitar. No me va a quitar. ¿No es tipo siniestro? Hostia, pues lo parece un huevo, tío. ¿Qué será? ¿Volador qué? Volador mierda, ¿será? Porque... ¿Un Gubat? ¿Yo por qué me pensaba que era tipo volador siniestro? Buah, se me ha ido mucho la cabeza, ¿puede ser? ¿Volador qué? Esto es el típico Zubat, ¿sabes? Pero... ¡Psíquico! Volador, claro. Claro, con confusión, ¿qué va a ser? ¡Tonto! Es que madre mía, tío. Vale. Me lo aguanta bien, si no hay crítico. No hay crítico que valga tampoco, creo. O sea, vamos. Perfecto. Uf, lo que me ha dejado poca vida, pero bueno. Un Pidgey. Un Pidgey, puede ser un problema bien gordo. No puedo hacerle bostezo. Porque me la juega que me quite. No creo que me quite 15 PS de golpe. Pero más vale prevenir que curar. Que luego vienen los lloros. Y no quiero perder yo una vida en el primer gimnasio. A ver, que si no queda más remedio se perderá. Pero, uf, qué putada. Placaje, perfecto. No hay problema. Y hipercolmillo y para tu casa, compañero. Que solo tenías 2 Pokémon. Y ahora el líder sí que me tiene que aceptar el desafío. Vale, vamos a curarnos.
A curarnos, porque es que no me apetece ir a mí, al líder del gimnasio, con esta vida de mierda, ¿sabes? Que solo le puedo hacer daño con esos dos. Y son los que le falta vida, ¿vale? Birbi. No sé si preferís que lo haga así rápido o no. No sé si os molestará que lo haga rápido. Pero es que si no es un coñazo tener que, después de curarme, imaginaos tener que volver esto sin hacer a cámara rápida. Es imposible, tío. Bueno, imposible no. Poderse, se puede hacer. Pero bueno. Vale, permíteme introducirme, Sawyer, el líder del gimnasio. Si os fijáis, antes salía el nombre delante cuando hablaba con él, pero bueno. Prefiero ser de tipo volador, un entrenador tipo volador, ¿eh? Y como conocimiento básico debería saber que la electricidad y el hielo son muy eficaces, pero no dejaré que esto pase. Por favor, sé serio. Será tu primera batalla de combate en Cylon. Claro que sí. Me estoy quedando sin voz. Además me está picando el cuello a unos niveles insospechados, ¿eh? Dios. Vale, un Pidgey. Empezamos. Empieza fuerte, ¿eh? El nivel. Empieza bastante, bastante fuerte. Pero bueno. Y no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos al bostezo. Tajo aéreo, tajo aéreo. Vale, no quita mucho. Bueno, 10 PS, ¿sabe? Ojo. No queda mucho, pero son 10 PS que he perdido. Gruñido. A la que te duermas, le voy a sacar al Ratatá y te va a pegar un hipercolmillo que te lo vas a llevar puestísimo, compañero. Porque es que si he de ir así. Es que no me fío de sacar al Ratatá antes. Porque es que aguanta muy poco, ya lo sabéis. ¿Qué os voy a decir, sabes? Que es el típico Pokémon que capturas y muere todo el rato. Pobrecillo. Pero eso sí, el Ibercolmillo mete unos cal. ¡Uy! No tires poción, desgraciado. No tires poción. ¡No tires poción! Aunque no te va a servir de nada. No, en el fondo, no lo sé. Si no, no sé si lo mato. ¡Me cago en tu madre! ¡Ojo, ataco primero! ¿Qué es esta velocidad de Jesucristo? ¿Un Gubat? Sí. ¿Un Gubat? Sí. No, coño. Kiro tiene habilidad de tipo siniestro. Kiro siniestro. Kiro siniestro. Le puede meter un kate importante. O me pueden meter el kate a mí. Aunque bueno, confiaremos que tiene habilidades de mierda. ¡Como doble equipo! No fa. ¿Qué he hecho a todo esto? Me cago en el gapo que me acaba de salir, tío. Que quería tirar bustezo, tonto. La estamos cagando mucho, ¿eh? Vale, te comes el bostezo. No se va a dormir. Así que vamos a hacerle uno de estos. Perfecto, madre mía, no falla una. La ha puesto ahí en el punto de mira. Perfecto, te duermes, compañero. Vamos a sacar a Kiro, que le haga una fintita. Finta de tipo siniestro, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Sí. Que dale un cate ahí que se acuerde toda su vida. ¡Vamos! Grande, Kiro. Y ahora queda el Swillow, que se va a ir un poco a tomar fantitas. Sí. ¿O no? Igual con el Swillow puede sufrir bastante. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ponernos a Monterito. Ya con el Swillow sí que podemos sufrir. Podemos sufrir mucho. Creo que es como todos los primeros de ruta. Un tipo volador. No, normal volador, ¿no? O volador solo. Normal volador. Como todos los putos Pokémon voladores primeros de ruta de todos los juegos. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio, tío? Me va a pegar un crítico. Te puedes ir un poco a tomar por culo, suelo. Así de claro. Así de claro, tío. Me tienes que pegar un puto crítico en serio, tío. Y yo le pego el crítico. No le va a servir de nada, tío. Igual es que se despertará. El subnormal.
¿Pero para qué usas poción? Y claro, ahora ya... Me cago en... Por favor. Impresionante, tío. Es impresionante. Putamente impresionante. No puedo hacer nada. Voy a sacar a Kiro porque yo que sé, creo que es el que mejor aguantará algo volador, pero... Tampoco. Pero bueno, le bajamos el ataque, aunque sea. Ataque rápido, ¿vale? Cinta. Vale, lo aguanta bien, lo aguanta mejor de lo esperado. Me ha quitado 20 PS, creo. ¿Y qué hago, tío? Es que al que saque le va a partir la cabeza, tío. ¡No me lo creo! ¡No me lo puto creo! Dos vidas. ¡Dos vidas en el primer puto gimnasio, tío! ¿Qué es este juego? ¡Dios! No me lo puto creo, tío. Me mata. Lo que me da más rabia es que me ha matado al puto Togepi, tío. Hostia puta, tío. Me cago en la vida, tío. No sé qué mejor. No sé qué podría haber hecho mejor. Te lo juro. Hijo de puta, sí. No, no puedes escapar de los críticos que le han metido el Togepi, desgraciado. No, no me lo mataba sin crítico. ¡Qué cabrón, tío! ¡Hostia! Da una rabia eso, tío. Dos, ¿eh? En serio. No uno, no. ¡Dos! Y en la otra puta serie solo se me había muerto uno. Y fue, vamos, a tomar por culo de episodios. Vamos a hacer... No puedo, ¿no? No. Hostia, tío, sabía que era difícil, pero, tío... Que estaba encima mismo nivel. No, es que me quitaba mucho, tío. No sé qué podría haber hecho mejor. Me lo dejaréis en los comentarios y me diréis, eres malísimo, ya lo sé. Pero es que tampoco es normal el crítico que me ha pegado ahí. Me cago en su madre, tío. ¿Y quién más? ¿Quién ha pillado? Uf. No. Me cago en tu madre. ¿Qué te pides? Uf. Estoy muy rayado, madre mía, tío. Relaja. Relaja, relájate. Porque he perdido dos vidas, solo dos vidas de 10. Tengo 8. Quedan 8 gimnasios y la liga. No, no, imposible. ¿Qué te llevamos? Necesito levear. Después de esto es que necesito levear. Pero mucho además. Llevamos 18 minutos, tío. Vamos a ir un momento a la rutita, pero es que madre mía, tío. Hostia puta, tío. Vale, vamos para arriba. Porque por aquí no podemos hacer nada, ¿no? No, no nos regalan otro Pokémon, yo qué sé, tío. Espérate, tengo Pokéballs. Aquí no puedo capturar, pero después sí. Tengo de sobras. Run. Hostia, tío, en serio. ¿Tengo Repel? No. Creo que sí, creo que compré Repels del otro episodio, puede ser. Creo que compré Repel. Repel de mierda, de 100 pasos, ¿sabes? Pero suficiente. Pero yo contra esta gente ya luché, ¿no? Yo contra esta gente ya he luchado. Es que me saca un tipo dragón. ¡Ojo! ¡Madre mía! Este mierdas. No le he quitado un cagao. Pero bueno. Soy tonto, lo tendría que haber cambiado porque me lo va. Vale. Vale, vamos a cambiar rápido porque la he liado. No sé por qué me he quedado con este Pokémon. Se me ha ido la cabeza.
Estoy que no estoy, porque, tío, es que no. Tío, ¿cómo he perdido dos Pokémon ahí, tío? Y encima a dos buenísimos, tío. Qué rabia, tío. Vale. Claro. Claro que no. ¿Cómo le va a afectar? ¿Y con qué lo ataco? Hostia puta, tío. El Pokémon que le podía hacer algo era Kirobo con Finta. Y ahora solo puedo el Servine. El Servine que como le pega unas ascuas. Lo podría haber dormido con Steve, pero es que el Steve también unas ascuas y pa' casa. Supersónico. En serio, es lo único, con el único que le puedo pegar, tío. Es una mierda esto, tío. Vale, mientras no se pegue al mismo, vamos bien. Yo creo que de dos golpes. No, una polla de dos, ojalá. No uses ascuas, eh. No uses ascuas, te lo pido. ¿Este Pokémon qué cojones es, tío? Creo que de uno más lo mato. Bueno, si, mientras no me paralice. Ahora es paralizado, verás. ¿Cuánto le dura la confusión, tío? En serio. Es hace uno sí, uno no. Uno se pega, otro no. Vale. Hay combate. Hay combate, hay combate. ¡Vamos! Dale. ¿Y qué hago? ¡He perdido! ¡No me jodas! No puede ser. Ni de coña, ¿no? Pero no me falles de eso, tío. Por favor, dale. ¿Qué es lo único que puedo hacer, tío? Es que no puedo matarle. A tomar por culo, tío. No me lo creo. No me lo puto creo. No me lo puto creo, tío. Y me lo quema, tío. Impresionante. No puedo hacer nada, tío. Bueno. Uf. He perdido. He perdido el puto Loki en el quinto episodio, tío. Este juego no será el juego más difícil del mundo, ¿no? No me lo creo, tío. No puede ser. No puede ser, tío. Es que el que podía hacer algo no lo tengo. No me lo, es que no me lo puto creo, tío. No me, es que no. No puede ser, es imposible, tío. Es imposible tener tanta puta mala suerte. Imposible. El crítico del gimnasio. El puto Pokémon este que no le puedo hacer nada. Imposible, tío. No se puede tener tanta mala suerte en este mundo. Que el único ataque que le podía dar era el del puto Servin. No, tío. Hemos perdido el Loki. En el quinto episodio o cuarto. Madre mía, chavales. Lo vamos a dejar aquí. Es imposible. Lo siento mucho. Vamos a empezar otro. Es que no. Ya veía que iba a ser difícil. Pero no a estos niveles, tío. Menos mal que ya tengo otro juego por ahí preparado. Porque sabía que esto iba a pasar. Lo sabía. Pero bueno.
Espero que os haya gustado, aunque ha sido un episodio de mierda. Pero bueno, recordad como siempre, apoyadlo con un like. Fab, suscribíos si no lo estáis, si os ha gustado esta mierda partida del siglo, tío. Esto solo me puede pasar a mí. Es que el crítico, encontrarme en la ruta un Pokémon que solo le puede hacer daño con el Pokémon que encima le hace counter, porque... No. Ir a un gimnasio que encima solo puedo hacer con dos Pokémon, porque ya habéis visto cuando se acabó el otro. Fulminado, pero bueno. Hasta aquí hemos llegado, chavales, lo siento mucho. Igual lo podría haber hecho mejor, no, mi cabeza no ha razonado más. Pero bueno, lo dicho, like, fab, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos la próxima, chavales.